Este video fue hecho con el sentido de ver cómo funciona el emulador Dolphin de hace 9 años en la actualidad con un Snapdragon más actual, y así podemos ver cuál fue el verdadero problema de rendimiento, si el emulador de ese tiempo o los Snapdragon de ese momento, y aquí lo vamos a ver. Por último, no olviden seguir el canal, diario subimos video, y apoyen para llegar al 1 millón de suscriptores, y así puedo traer muchos celulares para infinidad de pruebas para ustedes, y saludos.